Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué bueno que están conectados con nosotros a esta hora del día aquí en Telemedellín para que hablemos de bienestar, para que hablemos de salud, para que pasemos rico y, por supuesto, hoy vamos a cocinar, pero vamos a cocinar saludable. Señorita, ¿cómo estás? Me huele delicioso, ¿sí? Me está dando hambre. Feliz, feliz, Manu, en esta mañana de compartir con ustedes, de aprender, como siempre, recetas saludables, alimentación consciente. Sí. O sea, hoy traemos unos temas que me encantan. Claro que sí, hoy vamos a hablar de apoyo local, de ese emprendimiento, y por supuesto, como los hemos dicho en otras, en otros programas, están direccionados a la vida saludable. Entonces vamos a tener un emprendedor que nos va a hablar de estos alimentos que él, pues, ha desarrollado, que ha creado, y siempre, como lo dice él, es buscando no perder esa esencia que tenemos, esa tierrita que tenemos acá y que tenemos que aprovechar. Entonces vamos a hablar de eso, pero también entonces vamos a tener una nutricionista que nos va a hablar de qué es comer saludable, alimentación consciente, porque cuando hablamos de ciertos alimentos entonces decimos, no, es que ese no es saludable, ¿por qué tenemos el poder de decir eso? Entonces vamos a hablar más de ese tema con una nutricionista. Vamos a estar ahí muy conectados con esos dos primeros invitados. También vamos a tener a una terapeuta que nos va a hablar de esa terapia energética. Inclusive te va a hacer terapia, Manu, yo sé que te vas a relajar. También nos va a hablar de los procesos de sanación, cómo están conectados con esas terapias, cómo los podemos hacer y todos los beneficios que nos traen. Así es, me gusta mucho ese programa de hoy porque tiene de todo un poquito. De una vez los invitamos también a que recuerden que el canal Parque Telemedellín pues tiene sus puertas abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Recuerden traer su tapabocas, traer su alcohol. Acá tenemos unos baños disponibles para que usted constantemente se lave las manos, pero lo que más les pedimos es a disfrutar y a cuidar este espacio, este pulmón verde que tiene la ciudad. Así es, un televidente de Mi Parque, tu casa, hoy nos comparte esa frase del día, Manu. Vamos a ver con qué vibramos el día de hoy. Verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Muy bien, qué rico que podamos conectarnos con esa frase del día, que podamos escuchar a nuestros televidentes, y por supuesto, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer a través del correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv. Y no solamente eso, Manu, siempre los estamos también invitando a que nos compartan esos temas que quieren que desarrollemos aquí, obviamente dedicados también, enfocados a la vida saludable, a esos cambios de hábitos, al cuidado de nuestras mascotas, que también siempre las tenemos muy presentes aquí en el programa Mi Parque, tu Casa. Yo espero este fin de semana a poder traer a Buda, poder contarle a otros amigos para que hagamos un plan. Qué rico hacer el picnic, los animalitos, recuerden siempre traer la cuerdita, ser muy responsables con nuestras mascotas, así que los invitamos a disfrutar de este espacio y que posiblemente vean diferentes producciones que tiene el canal Telemedellín. Iniciamos de una vez con este emprendedor que para mí es un placer saludarlo, es una persona que yo sigo a través de las redes sociales y es motivo de orgullo para mí saber que se puede emprender y más cuando se le está aportando a las personas en la vida saludable. Hablamos en este momento con Germán Mejía Vallejo, él es el creador y pensó en Alimentarte, que es el emprendimiento que él hoy nos trae, y tiene toda una historia muy bonita que se la voy a pedir resumida porque es que esto es una vida que ha pasado, y más con un familiar que te tocó la puerta y dijo, aquí es cuando uno saca la resiliencia y saca mejor provecho. Germán, bienvenido a Mi Parque, tu Casa, ¿cómo estás? Manu, feliz, muchas gracias por la invitación, estoy acá súper contento en mi parque y estoy obviamente aquí en Telemedellín compartiendo mi historia y para que ustedes también se motiven a cambiar hábitos y a emprender un estilo de vida saludable. Germán, cuéntanoslo así como nos decía Manu, de manera resumida, ¿cómo empiezas con este emprendimiento? Bueno, este muchacho que ustedes ven acá, hace 3 años tenía 50 kilos de más. No solamente era obeso, sino que tenía mi vida descuadrada en todo el sentido de la alimentación. Un día, cuando me llaman a decirme que mi mamá tenía cáncer, yo dije, jue madre, yo tengo que cambiar la forma en cómo concibo los alimentos. Y fue ahí cuando me di a la tarea de empezar a buscar otras opciones más saludables que le hicieran mejor pues, resultado al organismo. Y así fue como entonces, después de muchas búsquedas, de empezar a cambiar hábitos, de empezar a hacer ejercicio y emprender este proceso, resulta Alimentarte, y hoy lo que hacemos es llevar no solo comida deliciosa, sino también un mensaje de que sí se puede cambiar no solo el cuerpo, sino la mente y la forma de vivir cuando cambiamos también lo que le damos al organismo. Esto es compra local, esto es hecho en Medellín, es el apoyo que tenemos que brindarle a nuestros emprendedores. Y lo que me gusta es que él decía, ah, no, 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 es que yo quiero que usted coma rico, pero quiero que no pierda ese gustico por ciertos alimentos, ciertas preparaciones que los tenemos en la sangre por ser antioqueños. Entonces, ¿qué es lo que tú propones? Manu, mira, cuando yo estaba gordito, yo decía, bueno, entonces para adelgazar tengo que comer pura lechuga y puro pollo asado.
Y resulta que cuando empecé a investigar y a estudiar, me di cuenta que eso no es así, los alimentos no hay que satanizarlos. Entonces mi emprendimiento, Alimentarte, que ahorita les voy a estar mostrando de manera más pormenorizada un poco de nuestros productos, lo que hace es emular todos esos alimentos de la gastronomía típica antioqueña, pero esta vez con un concepto mucho más saludable. Entonces hoy los voy a desantojar. Realmente ustedes acaban a comer rico porque vamos a hacer algo delicioso. Yo acá estoy sintiendo los olores y huele delicioso. Además veo como chicharroncito, todo. Amo las empanadas. Pero ¿sabes qué? Me gustaría que mostraras los productos y ahorita hacemos la preparación para que sepamos, porque lo estabas diciendo, vamos a comer rico, pero vamos a comer paisa también. Bueno, por acá quiero mostrar uno de mis consentidos. Este es el chorizo de cerdo. Son chorizos de cerdo, pero hay que decir, nuestros cerdos no son alimentados con cuido, son alimentados con comida real, lo que en Antioquia llamamos aguamasa, lo que les da un superpoder y nutrición más avanzada a la carne. Además de ello, viene rellenito de tocineta natural sin azúcar añadida. A mí me preguntaban por redes sociales, ¿cómo así? ¿Qué azúcar? Sí, señores. A la tocineta y a todo en general le agregan un montón de químicos y acentuadores de sabor. La nuestra no. La tripita es hecha en la tripa natural del cerdo, sin sintéticos y sin químicos. Chicharrón ahumado en leña. ¿A quién no le gusta el chicharrón? Unos frijolitos con chicharrón, son deliciosos. Entonces, nuestro chicharrón es ahumado en leña. Y no solo eso, sino que, como les decía, como los animales nuestros son alimentados con aguamasa, les da un superpoder y la grasa es menos densa. Queda delicioso tostadito. Ahorita lo van a probar acá en el set y ustedes lo van a ver en casa porque es maravilloso. Cuando me quitaron varias cosas, yo dije, jue madre, ¿yo qué voy a hacer sin arepa? Entonces yo dije, voy a hacer una arepa que sea deliciosa, funcional, que sepa rico, que le haga bien al organismo, y así es como nacen nuestras arepitas, que son 100% de quinoa. Muy bien, esos son algunos de los productos que vamos a hablar hoy en Mi Parque Tu Casa. Qué rico que ahorita nos puedas mostrar, porque sé que hay otros. Ajá. Pues como así que un tamal saludable, tenemos que hablar de todo eso y obviamente tener esa preparación deliciosa, saludable, pero los invitamos a que en este momento ustedes se conecten con este avance informativo que tiene el noticiero Noticias Telemedellín con Santiago Loaiza. Ya volvemos. A Santiago Loaiza, gracias por la información. Recuerden que el desarrollo de esta noticia ustedes lo podrán ampliar a las 12 del mediodía aquí en Noticias Telemedellín. Avanzamos con Mi Parque Tu Casa y estábamos hablando de este emprendedor, de este emprendimiento que tenemos acá en la ciudad, que debemos apoyar de alguna forma y disfrutar. Y eso es lo rico que nos estabas contando de los alimentos que estás proponiendo para tener hábitos saludables. Entonces, seguimos. Por supuesto, mano. Bueno, ahorita les estaba mostrando unos chorizos de cerdo rellenos de tocineta. ¿Y qué tal esta belleza? Yo los amo. Son chorizos 100% de pechuguitas orgánicas de pollo. ¿Cómo así que orgánicas, Luisa? Significa que nuestros pollos no son alimentados con cuidos. Entonces, nuestros animalitos solamente se alimentan con quinoa y vegetales, lo que los convierte en un superalimento. Son ahumados en leña, no tienen nitritos ni químicos, no necesitan aceite, se hacen en tan solo minutos, tienen muy buen contenido de proteína, mejor dicho, es un superalimento. Germán, me llama la atención el empaque, ¿por qué empacados al vacío? Bueno, nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera. Entonces, empacarlo al vacío le garantiza no solo que va a durar mucho más a la hora de nosotros distribuirlo en tiendas y en las casas, sino que va a preservar de todas maneras que el producto no vaya a tener, que esté 100% inocuo. Entonces, lo que va a garantizar es que no le den hongo, que no se vayan a dañar la carne, que siempre se mantenga de la mejor forma, o sea, que le va a dar durabilidad al producto para que cuando tú lo comas, tienen hasta 2 meses de durabilidad en el congelador y cuando tú lo saques, quedan como acabaditos de hacer. Me encanta, Manu, me encanta este emprendimiento porque veo que trabajan es de la mano de los campesinos. Por supuesto. ¿Cómo trabajan con ellos? Luisa, mira, eso es lo más hermoso de todo, porque ustedes en casa, de verdad, en este momento del mundo donde hay una pandemia, qué bueno que puedan apoyar a los campesinos, a los emprendedores locales. Hay que apoyar lo que hacemos acá en casa. Por eso nosotros cultivamos es local, todo es orgánico. Las especias que utilizamos, que ahorita les hablaré un poquito, y nuestros chorizos, por ejemplo, solamente tienen cebollita. Esta cebollita la cultivamos en San Cristóbal, acá, en el corregimiento de San Cristóbal. Todo lo hacemos natural porque estamos dando empleo, apoyando al campesino y dándole a nuestros productos un valor agregado. Y es que, como nosotros lo decimos, todo es hecho a mano con amor. Una historia que hay detrás de cada producto, y es no solamente cómo se apoya este emprendimiento, sino cómo este emprendimiento está apoyando esas otras familias. Entonces, este producto final, porque estoy que me cocino.
Bueno, yo amo este producto y es que realmente el tamal hace parte de nuestra gastronomía, pero entonces nosotros lo hicimos esta vez de una forma más saludable. ¿Qué tiene este tamal? Para empezar, no es hecho con maíz, sino que la masita es hecha con arroz integral y por dentro está relleno de solo vegetales orgánicos. Tiene zucchini, tiene zanahoria, tiene habichuela, tiene sidra y como fuente de proteína, Manu, tenemos pechuguita orgánica de pollo. Simplemente se saca porque está empacado en hojas de bijao de manera natural, lo pones al baño María o en agua hirviendo durante 20 minutos y vas a tener una comida completa con la fuente de carbohidrato, de proteína y de grasas buenas. O sea que, mejor dicho, lo tiene todo a la vez. Está delicioso. Ahorita ustedes aquí se los voy a dejar para que lo prueben. ¿Cómo les parece? Ay, me encanta sentirle esa pasión, ese amor por lo que se hace. Definitivamente en nuestra ciudad hay mucho talento, Germán, y nos encanta que nos cuentes esas historias, cómo de verdad le ponen, como tú dices, todo el amor a este emprendimiento. Y yo sí quiero saber entonces qué tenemos ahí en la mesa. De una, claro que sí. Empecemos, muchachos, ustedes en casa que ya va a ser hora de almuerzo, ¿qué tal si llaman y empiezan a pedir estas cositas para que también lo puedan hacer en la suya? Acá les voy a mostrar entonces qué tengo. Traje chicharrón ahumado en leña. Por acá traje uno de nuestros productos también, que son hamburguesas de ternera baby beef. Son solo ternera deliciosa. Estas empanaditas que ahorita les voy a dar a degustar, que son 100% quinoa rellenas de pollo orgánico. Además, tengo que decirlo, cada crespito es hecho por mi mamá con amor, porque esto es una empresa familiar. Y aquí tengo un guacamole increíble, que es fuente de grasa maravillosa. Solamente tiene sal marina, limón, cilantro y cúrcuma. Por acá ya vamos a acompañarlo con quinoa. Y tengo nuestros choricitos consentidos de pollo, que no me falten los vegetales, colores para el alma y para el corazón, entre más colores, más nutrientes para acompañar esta hora de la mañana. Y finalmente tengo nuez del Brasil. En casa ustedes pueden utilizar un fruto seco que les guste, marañones, almendras y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Luisa y Manu? Hoy vamos a coger rápido y delicioso y vamos a mezclar nuestra quinoa, que es una fuente muy buena de carbohidrato y que, bueno, hay que decirlo, la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación lo declaró como el superalimento de este siglo. ¿Por qué? Porque tiene todos los aminoácidos, tiene las proteínas, tiene fuente de minerales. Entonces vamos a acompañar esta quinoa, que puede ser un sustituto del arroz en casa. Muchas personas me preguntan que cómo lo hago. Se hace exactamente igual al arroz. Este tiene un poquito más de densidad, entonces le echo un poquito menos de agua, pero es agua, quinoa, sal y lo que ustedes quieran. Hoy lo hice con una fuente de finas hierbas y cilantro. Utilicé orégano, albahaca, tomillo y laurel para que quede todo delicioso. Entonces, ¿qué les parece si les empiezo a emplatar y a mostrar cómo es me que encanta, lo vamos a hacer? ¡Qué rico! Bueno, las empanaditas, estas empanaditas ahorita las vamos a coger y las van a probar acá. Entonces yo voy a colocar dos empanaditas, sí. Mi fuente de quinoa, que esta quinoa, como les digo, las hice súper rápido. Sí, vamos a acompañarla. A mí personalmente me gusta que me quede húmeda. ¿Por qué? Porque es un gusto propio. En casa lo pueden hacer si desean más sequita, como a ustedes les guste en casa. Y yo esta quinoa la voy a acompañar y la voy a rociar por acá con un poquito de frutos. Aquí voy a utilizar, como les digo, nuez del Brasil. Estos son vegetales crudos y tiene una vinagreta súper elaborada. Solo limón y sal. Volver al origen, a lo natural, a lo que conseguimos en casa sin complicarnos. Entonces, por acá voy a agregar un poquito de estos vegetales. Esta es una comida completa para cualquier hora del día. Tiene todos los macronutrientes. Hicimos por acá color. Y aprovecho para decirle lo que siempre recalcamos acá en Telemedellín, y es que en serio tenemos que apoyarnos entre todos como emprendimientos locales, porque cuando apoyamos local, todos estamos apoyándonos, porque somos uno solo. Así es. Ahorita nos cuentas quiénes están detrás de este emprendimiento contigo, Germán. Claro que sí. Luisa, mira, ustedes en casa pueden escoger la fuente de proteína que quieran. Yo traje hoy carne de hamburguesa y traje también pollo. Ustedes pueden utilizar el que quiera. Yo hoy sí, como estoy de pinchado, voy a poner los dos para que ustedes también se terminen de motivar y de probar estas delicias. Como les decía, me decían que qué se puede hacer en el air fryer. Todos nuestros productos se pueden hacer sin grasa. Estas empanaditas hoy las hice en aceite de coco, pero ustedes en casa las pueden hacer sin aceite en el air fryer y te quedan tostaditas y se hacen en tan solo 10 minuticos. Delicioso. ¿Y qué tal? Sí. Este es el toque secreto. Ajá. Esto es lo que me tenía aquí pegadita de la mesa. Voy a agregar por este lado un poquito de chicharrón.
Me dicen, Germán, pero el chicharrón sí es saludable, no que es grasa, que es dañino. Ojo, el equilibrio es la palabra que nos identifica. No irnos al exceso, pero qué bueno un chicharrón de vez en cuando, sabiendo que tiene menos carga de grasa y que es ahumado en leña y que es carnudito. Entonces lo podemos utilizar como una fuente de grasa eventual, no diario, pero que le da sabor y que es delicioso. Eso no nos queda la menor duda. Muy bien, Germán, yo sé que ahí nos faltan otros toques secretos, porque pues el guacamole, el aguacatico, todo, nos falta eso. Te voy a invitar a que hagamos una pequeña pausa, ¿cierto? Porque también queremos que también pues entre la nutricionista y nos hable de... Claro, desde la parte de la profesión, esto es comer saludable. Dijiste algo súper importante y es el chicharrón. Hemos dicho, es que es mucha grasa, no se puede. ¿Cuál es la forma correcta entonces de comerlo? ¿Qué comprar? ¿Cómo comprar? Para saber que lo podemos comer tranquilamente. Entonces ya volvemos, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo... Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, y nosotras muy juiciosas por acá ya con tapabocas, porque tenemos a nuestra segunda invitada ya en el set. Ella es Alejandra Enciso, nutricionista. Alejandra, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, y qué rico que nos acompañes hoy, aprovechando que tenemos también a Germán con su emprendimiento para hablar de alimentación consciente. ¿Cómo estás? Muy bien, Luisa, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola, Manu, ¿cómo estás? Feliz de tenerte acá. Quiero, Alejandra, que nos expliques sobre alimentación consciente y demás. Pues acabamos de ver a Germán, todo un emprendedor que le metió la ficha a conocer del tema para poder vender su emprendimiento, pero también entregar esa parte de salud. Entonces, con lo que acabamos de ver, con lo que vimos que él nos expresó, con todos esos superalimentos y la onda de alimentación consciente, ¿qué podemos decir del tema? Bueno, mira, realmente la alimentación consciente es simplemente una alimentación que se preocupa por el bienestar, ¿cierto? Sí. Y pues es importante que las personas, como su nombre le indica, se vuelvan conscientes de qué es de lo que se están alimentando, ¿cierto? Porque se supone que debemos alimentarnos para nutrir nuestro cuerpo. Entonces, que de alguna manera seamos conscientes de que le estamos dando a nuestro cuerpo bienestar por medio de los alimentos que estamos consumiendo. Alejandra, ¿cómo empezamos ese proceso? Aquí hemos hablado, por ejemplo, de dejar de comprar como ese mecatico que normalmente empezamos a llenar la canasta cuando vamos a mercar a esos grandes, a esas cadenas grandes de supermercado donde encontramos un montón de opciones y de alguna manera no estamos yendo a lo natural, a lo del campo. Sí, realmente ese proceso de iniciar como una vida saludable parece más fácil de lo que a veces la gente lo hace ver, porque simplemente es como tratar de hacer a un lado como el consumo de esos alimentos que son tan procesados, que son llenos de aditivos y de conservantes, y lo que tú dices, inclinarnos más hacia lo natural, hacia el stand de los vegetales, de las frutas, las carnes, los pollos, ¿sí? Entonces, no es tan difícil como a veces lo hacen ver, sino que es como cambiar la forma en que mercamos. Yo pienso que desde ahí parte todo. Desde ahí eso es como un buen principio, aprender a mercar y no llevarnos a la casa, digamos, como ese tipo de tentaciones, los mecaticos o ese tipo de cositas que sabemos que si la tenemos en casa, pues lo vamos a consumir. Claro, me gusta, porque es ser consciente desde el momento que uno va a mercar. Pero entonces yo quiero poner a prueba a lo que Germán nos contó el día de hoy. Entonces él habló de chicharrón ahumado, entonces muchas personas dicen, pero es que el chicharrón es saludable, pero ¿por qué él está entregando una opción saludable? Y tú como nutricionista, ¿cómo podemos decir si es una opción saludable comerse el chorizo? Cuando hablamos de chorizo también es como, uy, no, chorizo no, el chorizo es igual a grasa, entonces, pero es que estamos hablando de pechuga de pollo. Entonces, si nos puedes hablar de esos elementos y de ese plato que él preparó hoy para decir que sí es saludable, es rico y estamos comiendo tradicional. Sí, mira, lo que pasa es que dentro de lo que nos ofrecen en el mercado, pues hay una cantidad de ofertas impresionante. Entonces, uno lo que debe hacer es como elegir las mejores opciones que existan en el mercado. Y lo que nos ofrece Germán, por ejemplo, como él ya lo ha dicho en el transcurso del programa, son productos que han sido hechos con amor, que han sido hechos pensados en el bienestar de las personas. Entonces, digamos que ahí es que saber hacer buenas elecciones.
No es que el chorizo sea malo, sino que hay que saber elegir del mercado cuáles son las mejores opciones. No es que el chicharrón sea malo como tal, sino que de pronto a veces también es la cantidad de veces que lo consumimos en la semana y el tipo de preparación pues que usemos. ¿Sí? Eso, la forma de cocinarlo. Adelante, hermana. No, exacto, yo les quería decir que justamente es eso, como Aleja lo decía. Encima de que hay elementos que no son o algunos ingredientes no son los mejores, los terminamos de dañar, por así decirlo, al echar un montón de aceites proinflamatorios vegetales que le hacen tanto daño al organismo, que son a base de aceite de palma y demás, que no le hacen daño, pues que le hacen tanto daño a nuestro organismo. Entonces, por eso yo les decía, todos nuestros ingredientes son naturales, pero también las preparaciones y las cocciones ayudan muchísimo porque se pueden hacer sin más carga de grasa, haciéndolos en seco, en las ollas de aire o simplemente salteados, no tirando todos nuestros productos en una olla llena de aceite, que lo que va a generar es una pues, carga de más. No, y hablando del chicharrón que a todos nos gusta, yo sí quisiera que Alejandra nos diga, pues, cuántas veces a la semana, por ejemplo, lo podemos consumir. Obviamente no anexarle más grasa porque tiene su propia grasita que he leído y no es tan mala, sino que es la cantidad de veces que tú lo consumas. Bueno, realmente pues eso también va a depender como de la calidad del chicharrón. Si es un chicharrón que es carnudo, sí, digamos que sí se convierte como en una buena fuente de proteína, entonces se podría incluir, qué sé yo, una o dos veces por semana. Hay que tener muy en cuenta lo que dice Germán y es el método de cocción, o sea, no lo fritemos, utilicemos la olla de aire o incluso se pueden cocinar en agua y ya mirar pues entonces si lo podemos tener como opción de proteína. No hay que hacer a un lado el hecho de que igual el chicharrón es una carne que es alta en grasa, entonces hay que consumirlo eventualmente. O sea, siempre tratar de preferir obviamente carnes que sean más magras dentro de las proteínas. Muy bien, Germán, ese toque final que por favor no nos podemos ir sin probarlo, sin tenerlo, sin verlo acá en televisión siendo una opción saludable. Bueno, yo les voy a dar gratis el tip para que hagan el mejor guacamole del mundo. Y por acá lo voy a anexar a nuestro plato que le hace, pues, honor a estos colores. Es este guacamole. El truco, háganlo en casa y ustedes me van a decir. Guacamole macerado, o sea, el aguacatico lo macera, sal, cúrcuma, limoncito, cilantro y, ojo bien, una gotica de vinagre. Y ustedes me van a decir qué les pasa cuando echan guacamole a cualquier plato. Eso hace una maravilla. Entonces, después de haber emplatado, yo les quiero mostrar, sí, Manu y a ustedes en casa, esta delicia. Mira, por acá tenemos un alimento completo, un almuerzo diario. Tenemos vegetales, tenemos por acá nuestras empanaditas que son hechas a mano con amor, nuestro chicharrón, quinoa, fuente de proteína magra que es el pollo orgánico y finalmente una fuente de grasa deliciosa, saludable y económica como lo es el aguacate. Entonces ustedes van a decir, ¿esto es un almuerzo completo? Por supuesto, aquí está todo, sino que lo diga Aleja, que es la que sabe. Eso, Aleja, eso, Alejandra, qué pena. El hecho de ver que se está preparando algo tan completo, realmente ahí sí podemos decir que nutricionalmente estamos cumpliendo con lo que se necesita. Claro que sí, pues si ustedes pueden ver en el plato, tenemos grasas sí, saludables provenientes del aguacate. No sé si Germán le puso también pues como el chicharrón o de los productos. El choricito. Y frutos secos. Tiene la quinoa, tiene las arepitas de quinoa que vendrían cumpliendo la función de carbohidrato. Y tiene la proteína que sería los choricitos de pollo. Entonces es un plato balanceado, equilibrado, ya de manera individual, pues dependiendo pues las personas, entonces ya se mira el tema de cantidades. De las porciones, pero, exacto, claro. Sí, pero es un plato completamente equilibrado. Alejandra, mencionemos nuevamente esos tres, digamos, ingredientes que no deben faltar diario en nuestro plato como para tener esa alimentación consciente y balanceada. Bueno. La proteína, sí, yo pienso que es uno de los principales porque además de eso nos permite tener mayor saciedad. El tema de las grasas saludables, llámese aguacate, frutos secos, que creo pues que los utilizó, sí, también ahí en su plato. Y el tema del carbohidrato, que puede ser cualquier carbohidrato, puede ser papa, puede ser yuca, puede ser plátano, puede ser quinoa incluso, ¿sí? No es como de hablar de que este es malo o este es bueno, no, siempre es como verificar el tema de las cantidades para poder tener pues una alimentación variada. Muy bien, Germán.
dónde te encontramos, cómo te apoyamos, porque es tan importante en este momento apoyar a los emprendedores, porque a ti te están apoyando, pero también invitamos a apoyar tantos emprendedores en la ciudad que están tratando de salir adelante, pero lo que buscamos es eso, que también nos aporten a la sociedad. Bueno, Manu, qué bueno. Primero que todo, qué rico que Telemedellín apoye el emprendimiento local, eso es vital. Quiero que sepan que la labor de nosotros no es solo vender comida, como lo dice nuestro eslogan, es llevar nutrición para el ser. ¿Cómo nos apoyan? Obviamente, comprando nuestros productos, pero también siguiéndonos en las redes sociales que son @alimentarteNPS, las iniciales de nutrición para el ser, @alimentarteNPS, y a través del Instagram yo comparto diariamente fotos, recetas, les enseño a dar tipsitos para que empiecen a tener un cambio hacia una vida saludable, más económica, más fácil, y por supuesto contándole al primo, al amigo, al tío, al vecino, al hermano, que ya existe un emprendimiento local, que lo hacemos todo a mano, con amor, sin químicos, y que lleva comida deliciosa para todos en casa. Esa es la mejor manera. Me encanta, Germán, esa energía, qué rico haberte tenido aquí en mi parque, tu casa. Gracias. Pero bueno, esperen, pero es que acuérdense que no todos nuestros televidentes tienen redes sociales. Entonces, si nos quieren llamar, si les quieren pedir, ¿dónde lo pueden hacer? Por supuesto, nos pueden también contactar al 314-750-1627. 314-750-1627. Nosotros enviamos a todo el país y en tan solo un día, si estás en Medellín, te lo llevamos a la puerta de tu casa con amor. No, y no, también no. En algunos mercados saludables de la ciudad. Allá pueden ir a preguntar o me escriben y yo les digo dónde lo consigo. Tengo consiguen. Temor, este hombre me va a quitar el puesto. Tengo miedo, pues. Compra local, este es Medellín. Germán, gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y cambien de vida, que es la mejor opción. Me encanta. Muy bien. Alejandra, ese mensaje final que le podemos dar a las personas para que eso que nos está diciendo Germán, definitivamente a uno le cambia todo. O sea, cuando usted cambia la alimentación, usted puede lograr tanto para su salud. Sí, mira, realmente el tema de los estilos de vida saludable en general, lo que buscan es eso, proporcionar salud y proporcionar mayor bienestar en general, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿cómo no va a ser mejor estar bien, estar saludables y prevenir a toda costa, pues, como todo tipo de enfermedad? Y eso lo hacemos partiendo desde la forma como nos alimentamos, desde la actividad física, que tampoco hay que hacerla, pues, como a un lado, y pues desde otros múltiples factores que también son importantes como a la hora de lograr vivir de manera saludable. Maravilloso, Alejandra, muy interesante todo lo que nos compartiste hoy. Si quieren encontrar más información, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, a mí me encuentran en Instagram como Maleja Nutricionista. Si puedo dar mi número de contacto, claro, también. Que sí. Pueden contactarme al 300-878-5244. Para cualquier información que necesiten con respecto incluso a las citas de nutrición. Y en mi página de Instagram, pues también van a encontrar información sobre alimentación saludable, tips, incluso rutinas de ejercicio, recetas. También me encanta subir porque me gusta cocinar, entonces bienvenidos. Muy bien, chicos, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa, gracias por darnos información, herramientas. Entonces uno dice, este fin de semana merco saludable. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa, pero seguimos con buenas recomendaciones, porque hoy les queremos hablar de este producto Simiosil. Es un gel cicatrizante que se usa en cicatrices producidas por cirugías, lesiones, quemaduras o acné, mejorando la apariencia de estas. ¿Sabes qué? Lo que más me gusta de este producto, Manu, cuéntame, es que es de muy fácil aplicación. Tú ahí, ¿sí?, nos puedes mostrar que sin dejar sensación grasosa. Normalmente estamos buscando esas cremitas que se absorban rápidamente y, sí, que se puedan además aplicar encima del bloqueador, debajo del maquillaje. Es una muy buena recomendación. Me gusta, es porque rinde perfectamente lo que uno necesita. Entonces es simplemente hacer este gesto y ahorita en contados segundos desaparece. ¿Dónde lo compro? Lo podemos comprar en el Centro Comercial Monterrey, en la oficina 1005. Ahí, cerquitica. Estamos cerquitica nosotros. Así es, súper cerquita de nosotros. Aquí lo tenemos, tienen varias presentaciones, dos presentaciones, así que usted ahí en pantalla está viendo
Muy bien, así, así sí lo ven. Tenemos claro, también una línea telefónica. Uno al derecho sí ve todo muy bien, pero al derecho también les queremos mostrar que es dos opciones que ustedes pueden comprar. Recuerden el número de teléfono, ahí también lo estamos viendo en pantalla, 305-358-4023. Simeocil Gel. Ya regresamos con más recomendaciones y buenos hábitos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa y dejamos de cocinar porque tenemos que hablar de terapia energética. Ustedes sabían que hay ciertos puntos, 32 puntos en la cabeza que nos ayudan a desbloquear, a desatrancar, como digo yo, ciertas situaciones de la vida que se van generando y que uno dice, pero ¿por qué no tengo activada la creatividad? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con el amor que tanto sufrimos? Entonces, qué bueno poder hablar de este tema y por eso invitamos a Kelly Henao. Ella es terapeuta espiritual y será la persona que nos hable de esta terapia que es reciente de alguna forma y es terapia de barras. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Kelly, nosotras felices de tenerte aquí en el programa y de aprender de esta terapia que, bueno, lleva más de 30 años, pero digamos que aquí se escucha muy poco. Hablemos un poquito de ella. Sí, es relativamente nueva. Fue canalizada hace 30 años por una persona que le empezaron a dar unos puntos en la cabeza donde se han ido almacenando información en todas las áreas de nuestra vida por medio de creencias, de emociones, de sentimientos que no sabemos gestionar y que hemos ido acumulando y no nos permiten pues como acceder a un mundo de posibilidades. Entonces al tocar esos puntos se empieza a liberar, a, ¿cómo es que dices? Desatrancar. Todas esas situaciones, todas esas emociones que están ancladas y que no nos permiten tener bienestar. Muy bien, ¿la terapia dura cuántas horas, cuántos minutos? Pues mira, a lo largo de mi vida y de mi experiencia, pues he ido acumulando información, instrumentos para compartirle a las personas, para que se sientan mejor, para que en su día a día pongan en práctica situaciones que les ayuden a sentirse mejor en cualquier situación que enfrenten. Entonces, una pérdida de trabajo, una relación amorosa que no salió como queríamos, ¿cierto? Situaciones que vamos enfrentando para que puedan pues laborar en ellas diario. Yo les doy unos instrumentos pues como al principio o al final, todo depende mucho pues de la conexión, de cómo vamos hablando y ya al final hago la terapia. La terapia dura una hora como tal pues de la sesión de barras, pero yo le anexé una hora más que es cuando las acompaño, pues hago como un diagnóstico, conversamos, miramos cómo te sientes, pues la idea es que uno salga renovado. Qué bueno. Renovado, relajado. Qué rico que podamos ver esto. Pues yo me voy a prestar hoy para hacer estos segundos de terapia. Qué rico que nos cuentes y que nos desarrolles un poco más el tema. Dale, cuidado aquí. De eso. De los beneficios que podemos tener cuando activamos estos puntos. ¿Ahí? Sí, súbete un poquitito. Kelly, ¿son 32 puntos en la cabeza o en todo el cuerpo? Y son la mayoría en la cabeza, dos en las manos y dos en los pies, perfecto, ¿cierto? Pero eso solo al principio porque empezamos con un jale de energía, tocando, jalando la energía para que la persona se conecte. Sí. Después pasamos a los pies, donde tocamos dos puntos. Pues aquí tenemos los zapatos, pero es en el centro. Ya después pasamos, préstame tus manitos hacia atrás, con este dedito me tocas la planta de mi mano y acá sentimos otros. Sí. Y ya de resto serían todos los demás en la cabeza, ¿cierto? Cuando se empiezan a tocar los puntos en la cabeza, la persona empieza a sentir demasiado bienestar, algunas personas empiezan a sentir incomodidad, todo es dependiendo de lo que esté viviendo. De lo que esté viviendo la persona en el momento. Entonces, al tocarlas, la persona se relaja, entra en un estado de relajación profunda. ¿Cómo es posible como conectar el tema del dinero, del amor, de la creatividad con esos puntos en la cabeza? ¿Cómo pues pasa mira, eso? Mira, todos los puntos están relacionados entre sí. ¿Sí? Entonces yo te puedo tocar un punto que dice dinero, pero en realidad tu problema con el dinero no tiene que ver con ese punto. ¿Sí? Tiene que ver con el control.
Entonces, al tocarlos todos, porque todos tienen una intensidad y uno va sintiendo mucho lo que la persona, pues va percibiendo lo que la persona sí necesita en ese momento y se queda en puntos más tiempo, en otros menos, pero es dependiendo, o sea, la misma terapia uno le va mostrando lo que la persona necesita. Kelly, tú vas tocando, para yo entender un poquito, y la persona te va diciendo, te va hablando, ¿qué va sintiendo? No. ¿O es en completo silencio y de alguna manera la energía de, en estas terapias, como que tú vas identificando dónde se debe trabajar? Pues mira, esto es lo lindo, porque es una terapia que es en silencio, ¿cierto? Por lo general estamos acostumbrados a ir a terapia y hablar, sí, a mover emociones, sí, a salir o destruido, o mejor, ¿cierto? Porque pues todas movemos cosas diferentes. Esta terapia es muy linda porque es en silencio, entonces tú te acuestas a permitirte recibir. Sí. Entonces recibes, te sientes más tranquilo, te sientes mejor. Si la persona llega a sentir alguna sensación física, pues sí, sí, me claro dice, ay, siento esto, entonces hacemos unos procesos verbales. Uh-huh. Me gusta. ¿Qué personas en este momento, pues, alguna situación que estén pasando que esta terapia pues les puede como apoyar, les puede aportar algo que pase en este momento en la vida que pueda ser esa ayudita extra que está necesitando? Pues en realidad en todos los ámbitos, ¿cierto? Okay. Hay algo muy particular, es que estamos viviendo pues en medio de una pandemia donde sí tenemos demasiado miedo, tenemos miedo de ir donde nuestros amigos, tenemos total miedo de relacionarnos, tenemos miedo de hacer muchas cosas, entonces la terapia como tal nos ayuda a laborar sí en esos miedos, a que te sientas más tranquila, a que te sientas más relajada, a que puedas disfrutar la vida desde una, de una forma muy diferente, porque pues, o sea, los miedos no solo están con la pandemia, sino miedo a que no me vaya bien en el trabajo, miedo a que mi pareja me deje, miedo a que... Miedo mucho, a todo. Miedo a todo, ¿cierto? ¿Sí? Porque tenemos que vivir en tanto miedo. Exacto. Pero es porque tenemos demasiada información desde pequeños y vinimos condicionados de una historia familiar que muchas veces no somos conscientes y que vamos reaccionando de forma inconsciente en a situaciones de nuestra vida. Aprovechando eso que están diciendo en estos días, escuché algo muy bonito y es, ¿en qué emoción te quieres quedar? Normalmente elegimos o no sabemos manejar esas emociones que nos crean ansiedad, llanto, en fin, y nos quedamos ahí por muchos días. No, elijamos esa emoción de amor, de alegría, y de alguna manera sí podemos como resolver esas situaciones y avanzar. Kelly, ¿necesitamos de estas terapias una, dos, tres? O sea, ¿cuál es la recomendación? Pues mira, como toda terapia, todo es un proceso muy personal. Todas las personas que van, yo les digo, yo te doy una información, yo te doy unos instrumentos, uh-huh, pero tú tienes que ponerlo en práctica diario, porque claro, si no, no pasa nada. Herramientas, si uno no tiene las herramientas, entonces uno qué hace con eso. Kelly, quiero que nos regales por favor las redes sociales, el número de teléfono, ¿dónde te podemos encontrar? Pues bueno, mis redes sociales en Instagram y Facebook me encuentran como Kelly Querubín. Y el celular es 300-778-2618. Kelly, gracias por acompañarnos y por regalarnos esa herramienta tan positiva para nuestro bienestar. No, es con mucho amor, y recuerden que, como estabas diciendo ahora, o sea, ¿en qué emoción me quiero quedar? Pero muchas veces ni siquiera sabemos cómo quedarnos en esa emoción, ¿cierto? Uh-huh. Entonces lo importante es tener los instrumentos para tener bienestar. Ay, me encanta, me gusta de hecho hablar de instrumentos, de herramientas, es lo que nos gusta hablar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Con eso nos despedimos, recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana, y no olviden, acá el canal Parque Telemedellín está listo para ustedes para que lo disfruten desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Un abrazo, gracias por acompañarnos. Chao, chao, chao. Que estén muy bien.